América Noticias obtuvo en exclusiva un informe que demuestra presuntos actos de corrupción en el penal San Jorge, ubicado en el cercado de Lima. Este documento indica que todos los pabellones tienen cable mágico o DirecTV con pantallas plasma y que además en el pabellón de prevención tienen diferentes artefactos eléctricos, televisor, friobar, sin que nadie les diga nada. Contrario a otros pabellones a los que sí se les quita este tipo de bienes, presuntamente porque no hay dinero de por medio, señala. Como se sabe, dichos artefactos eléctricos están prohibidos en los centros de reclusión. Pero no solo el pabellón de prevención contaría con numerosos artefactos eléctricos, sino también los pabellones 1, 2, 3 y 4, que cuentan con televisores plasma, LCD, DVD, licuadoras, cocinas eléctricas, cocinas a gas, microondas, horno eléctrico, refrigeradoras, hasta un micro karaoke y bicicletas gym, entre otros. Estas graves irregularidades fueron denunciadas a través de una nota informativa que investigó asuntos internos del INPE y que fue remitida al doctor Óscar Aizanoa Vigil, tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario, el pasado 27 de noviembre. La investigación duró 8 meses. También indica que en el ahora establecimiento penal Lima se permite el cobro de 500 nuevos soles a los internos recién ingresantes por parte de los delegados de pabellón, quienes además tienen celular con internet que alquilan y realizarían pagos a las autoridades para no ser intervenidos. Asimismo, el documento señala que no se da parte a la región Lima ni a las autoridades correspondientes de la droga y el licor que se incauta. Por su parte, el INPE, a través del doctor Óscar Aizanoa, quien evitó dar declaraciones, indicó que si hay electrodomésticos dentro del penal de San Jorge, deben haber sido autorizados por el Consejo Técnico Penitenciario y por eso la investigación ha quedado archivada. Esta es una alerta. Las autoridades del INPE tienen la dura tarea de combatir la corrupción al interior de su propia institución y con total transparencia.